bicho. Esto es el bicho. ¿Qué tal, amigos? Yo soy el bicho y este es el canal del Warren. Como yo no he visto que tenga video de guaraches, vamos a ver qué encontramos en el guarache azteca. ¡Vámonos! Esto es el bicho. ¡Vámonos! Y vamos con el bicho, ¿qué les parece? Vamos para allá, tiene ahí algo preparado para ustedes. Sin más ni más, vamos. Pues qué tal, mis queridísimos amigos, ya estamos aquí en el Guarache Azteca. En este momento vamos a solicitar que nos traigan algo de comer. Vamos a ver qué hay. Aquí está el menú, ya lo revisamos un poquito. Y pues bueno, vamos a darle. Antes de entrar nos tienen que hacer una entrevista como para ver si no tienes COVID y así. Y bueno, nos echan gel en las manitas y nos toman la temperatura. En unos momentos más nos va a recibir la señorita que está haciendo el proceso. Y pues bueno, vamos a entrar a ver qué show. Pues ya estamos aquí adentro del Guarache Azteca. Y les parece, estamos con el tataranieto de la persona que inició este negociazo. Me llamo Diego Guerrero. ¿Por qué el negocio se llama el Guarache Azteca? Pues es más por tradición, pues todos los elementos que utilizamos son bastante, por así decirlo, mexicanos. ¿Cuál es el guarache más popular, el que más se consume en el Guarache Azteca? El más popular así de todos es el de costilla. ¿Qué tiene de peculiar? ¿Qué es lo que llama la atención de la gente que consume tanto el guarache de costilla? Pues yo creo que ya es la historia, porque desde los inicios, desde que mi tatarabuela estaba en su comalito nada más, la gente iba y le llevaba su costilla, su huevo, y pues ya ella se los preparaba, así se los llevaba crudo y ella ya se los preparaba y se los ponía en sus guaraches. Me parece que es desde 1935. 1935 dio inicio el guarache azteca. Y este es el original, el guarache azteca original. Porque me comentan que hay varios guaraches aztecas, no sé. No, azteca solo este. Y tatarabuela pues inició en un localito así en el del canal de la Viga. Ah, okay, ya. Ya después fue pasando al mercado de Jamaica. Después un local más chico, uno más grande y ya. Y así se fueron recorriendo, sí, hasta que llegaron aquí. ¿No han dejado de producir guaraches? No. O sea, es una guarachería azteca enloquecida. Exactamente, sí, todo el tiempo. En cuestión del COVID, ¿cómo les va? ¿Cómo funcionó esto? Nosotros decidimos cerrar 2 meses. Abrimos en junio del 2020. Estuvimos implementando todas las medidas. Tenemos solo el 30%. Le pedimos a la gente que haga sus reservaciones o el servicio de domicilio por todas las aplicaciones de delivery también. Y pues ahorita lo principal es que estar... mantenernos sanos todos. ¿Cómo le hace uno para venir a comer aquí? Porque creo que necesitas a fuerzas hacer la reservación. Sí, viernes, sábado y domingo las poquitas menos que tenemos se llenan. Entonces sí hay que hacer la reservación de preferencia 1 o 2 horas antes para que lleguen con tiempo y para incentivar justamente, si hacen sus reservaciones les regalamos sus cafés. O sea, si hago reservación por teléfono. Ah, muy bien, por WhatsApp. Aquí los esperamos, el Guarache Azteca de tu casa, cuando gusten, aquí los esperamos. Y pues tendrán una gran variedad de guaraches que probar. ¿Dónde se encuentra el Guarache Azteca, Diego? Estamos en Torno número 154, Colonia Artes Gráficas. Es justo a la esquina. Muy bien, Diego, pues muchas gracias. Vamos a degustar unos ricos, sí, y deliciosísimos, sí, exquisitos, apetitosísimos y sabrosísimos guaraches aztecas. Claro que sí. ¡Vámonos! Ya estamos aquí con nuestro guarache azteca. Lo vamos a probar, lo pedimos de costillitas y bien sabroso, se ve suculento. La verdad es que vamos a ver a qué saben. Le vamos a dar una mordidita. Vamos a ver qué tal. Ya, vamos. Frijolitos adentro, carnita afuera, la salsita, limoncito.
sabroso. Bueno, pues ya terminamos de degustar nuestros riquísimos y deliciosos guaraches aztecas. Y bueno, pues si quieres apartar tu lugar o reservar tu lugar aquí en el Guarache Azteca, aquí están los números telefónicos para que vengas. Una de las cosas de las que no me ha gustado tanto del Guarache Azteca es que cierran a las 4 de la tarde. Y la verdad, se me antoja un guarache en la noche y ya no hay. Y bueno, pues en sabor, en degustación, pues la verdad se sacaron un sietesazo, ¿no? A lo mejor podrían mejorar un poco la combinación de sus salsas. Pero bueno, de antemano está rico, no está mal. Y está al aire libre también si gustan, por aquello del COVID. Y bueno, pues esto fue el Guarache Azteca en Buscando a Warry. ¿Dónde está Warry? No sé dónde esté, pero ahorita lo voy a ir a buscar. ¿Qué tal si me lo encuentro en el metro? ¿No? ¡Vámonos! Esto fue El Bicho Buscando a Warry. ¡Vámonos! ¿Qué onda, amigos? Yo soy M Corona. Si quieren seguirme, ahí está el Instagram, mcorona87. ¿Han visto a Warry? ¿Sabes dónde anda? ¿Dónde la cotorrea? Me despido, aquí andamos. Vense la Ciudad de México. Hola, amigos.